Comienza nuestra tertulia de hoy en los estudios de Televisión Extremeña. Después este sonido se lo mandaremos a el radio, porque todavía tenemos la mesa de sonido pues no muy católica, y para que en este país funcione la cosa hay que ser católico, apostólico y extremeño, no romano. Bueno, además de cualquier otra cosa, hoy la tertulia está con nosotros María Teresa Macías, del Partido Socialista. María Teresa, muy buena. Buenos días. Clara Soyabela, muy buena, de Podemos. Y Francisco, del Partido Popular. Buenos días, Fernando. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, hemos tenido un fin de semana movidito, con lluvia, pero también con la manifestación del tren. Ha habido sus más y sus menos. Unos estaban en Madrid, otros estaban en Cáceres. Pero bueno, por lo menos se ha hecho la protesta de que necesitamos un tren. Claro, lo necesitamos hace 100 años, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Clara, por ejemplo, ¿dónde estuviste? Evidentemente la necesidad del tren ya viene de viejo. Lo de la manifestación de este fin de semana, sobre todo felicitar a la gente que ha participado, que se ha entregado muchísima gente, que vimos como en Cáceres había muchas miles de personas. Pero lo que resulta un poco paradójico es que hayamos visto que el sábado estaba la gente del PP en Madrid y el domingo estaba sobre todo la gente del PSOE en Cáceres, y da una imagen de haber hecho una utilización partidista de esta movilización bastante clara. Yo creo que eso es algo que no, que nosotros ya lo hemos criticado desde el principio. Dijimos, no vamos a participar de esto porque es una cuestión partidista. Cada uno de los dos partidos mayores han estado expulsando uno al otro, cada uno con su razón. Al final han hecho dos movilizaciones en un fin de semana que a ojos hacia afuera da muy mala imagen, la verdad. Y no da ninguna sensación de unidad en el pacto del ferrocarril para nada, que era lo que más o menos se pretendía. Aunque nosotros está claro que no hemos estado. ¿Y me interesa? Bueno, la verdad es que me das una alegría clara de decirme que las 25.000 personas que había en Cáceres eran todas del PSOE, la verdad. No. Estoy felicitando a la gente por su participación ciudadana. Te voy a decir una cosa y también a las personas que nos escuchan. Creo que el domingo todas las extremeñas y extremeños que estuvieron en Cáceres nos dieron una lección enorme. Sí. Nos la dieron porque ellos estaban allí teniendo muy claro cuáles eran las prioridades. Segundo, porque además había personas mayores por las que por su pueblo jamás ha pasado el tren ni pasará, y estaban allí porque tenían un sentimiento de región y también un compromiso con las generaciones que vienen. Nosotros desde el PSOE hemos estado dentro del pacto social y político por el ferrocarril y vamos a seguir. Quizá el error que tuvo Podemos fue salirse, pero vosotros sois libres de hacer lo que queráis. Ahora, no pongamos etiquetas a la gente, ni los que estaban en Badajoz, en Cáceres, tenían menos dignidad que los que fueron a Madrid, cosa que fue un error del señor Monago, ni los que estaban en Badajoz eran solo del PSOE y estaban de alguna forma condicionados. Fue Extremadura, fue una gran lección, y lo que tenemos que hacer los partidos políticos es no ir tirando cada uno para el lado que mejor le interese según cuando estamos en elecciones o no. Tenemos ahora un clima muy revuelto y eso es una de las razones por las que no ha habido unidad en la manifestación del día 18 en Cáceres. Yo lo que os pido a todos es que pensemos bien lo que vamos a hacer, porque al final esto es algo que pedía Extremadura y los televidentes y los oyentes lo entenderán perfectamente. Vamos a trabajar juntos, que siempre es mejor y se consigue más. Fernando, aquí hay una cosa clara, y yo creo que todo el mundo que nos está viendo y escuchando lo tiene, que hay que reclamar lo que es nuestro, que es un tren digno, un tren del siglo XXI, un tren muy demandado por parte de todos los extremeños, y ahí hubo las movilizaciones de este fin de semana. La gente estuvo el día 17 porque el Partido Popular intentó movilizarlo para el día 17 porque creemos que la reivindicación hay que hacerla en Madrid. El tren lo tiene que poner el gobierno central, no lo podemos poner nosotros desde aquí, y nosotros fuimos a reclamarle al gobierno central, igual que fuimos el año pasado, fuimos este año e iremos el año que viene, iremos todas las veces que haga falta hasta que el tren esté aquí.
Hay compañeros de esta mesa como Clara que no, su partido no fue a ninguna de las reivindicaciones. Nosotros fuimos a las dos reivindicaciones, tanto el sábado como el domingo estuvimos en Madrid y estuvimos en Cáceres, porque estuvimos con los extremeños. Todos los que fueron y estuvimos allí somos extremeños y lo único que queremos es un tren digno para Extremadura ya, cuanto antes. Desgraciadamente, ahora, hoy, ayer, unas declaraciones del primer ministro portugués pues nos han dado otro jarro de agua fría. Esperemos que el presidente de la Junta de Extremadura y el presidente del Gobierno de España pongan coto a esas declaraciones del ministro portugués y digan que el tren hasta Badajoz está asegurado por el Gobierno de España. Es lo único que queremos, que se escuche y que Guillermo Fernández Vara reivindique eso ante sus colegas también portugueses, porque no se entiende ahora ese cambio de posicionamiento de esa medida que ya estaba cerrada desde el año 2003 de que el tren Madrid-Lisboa pasaba por Extremadura. Si me permite, Fernando, sí. Sobre todo por ampliar lo que plantea. Desde los socialistas de Extremadura, ayer ya dijimos, no tren, es que queremos el AVE en Badajoz. Queremos el AVE en Badajoz, porque una cosa son los trenes de altas prestaciones, que vendrán antes, y otra cosa son las vías de intercomunicación del AVE y de la doble de electrificación. Nosotros hemos pedido que esté en Badajoz. Ahora, en la cumbre hispano-lusa, evidentemente, nosotros desde el nivel del partido vamos a seguir exigiendo que se plantee el mantenimiento de un trazado que se acordó, como bien señalas, en el año 2003, en una cumbre que ya hubo hispano-portuguesa, y para nosotros es una cuestión estratégica. Además, hemos recordado que ya el Tribunal de Cuentas Europeo le señaló a Portugal, entre otras cuestiones, el que esa prioridad de que haya una conexión Madrid-Lisboa por Extremadura, que pase por Badajoz, por Calla, es algo que es económicamente viable, que además responde a las directrices de ordenación estratégica de las conexiones a nivel europeo y que evidentemente es estratégico para la ampliación del Canal de Panamá, como bien sabemos todos, porque luego va hasta Évora y en Évora engancha hacia el puerto de Sines, cosa que tanto para los portugueses como para los extremeños y para España es de interés. De hecho, estamos hablando de que es estrategia europea. Y yo creo que ahí todos los partidos vamos a coincidir en que queremos el AVE en Badajoz. Eso no hay duda. Lo que no sabemos para cuándo. Porque Díaz Pazos estuvo aquí precisamente alguien que fue director general de transporte, Caballero. Ah, Ángel, sí. Y dice que veremos el AVE dentro de 20 años. Pues que como, antes no lo vamos a ver. Como sigan así las cosas, es muy factible. Lo extraño es que se estaba haciendo desde el gobierno del PSOE para que ahora nos sorprenda que desde Portugal se diga que no les interesa ese transporte. O sea, ¿no se ha hablado con Portugal antes? Me extraña muchísimo. No se han hecho negociaciones, no se han hecho reuniones. ¿Cómo puede decir a la prensa, Clara, me he quedado sorprendido por lo que dice por Clara, lo que dicen lo que en Portugal? Es que antes ha habido conversaciones que fue en la época de Aznar. Que pero claro, sabéis, es vallisoletano. Lo que nos dice es que esto viene de viaje. El AVE para el AVE y sobre todo las comunicaciones de Madrid a la Portugal a través para Oporto y el norte de Portugal. Claro, lo que viene de viejo es que el acuerdo que se tomó fue del año 2003, ¿vale? Y luego el resto de gobiernos que ha habido lo ha ido manteniendo. Ahora la situación de Antonio Costa cuando allí hace las declaraciones, yo no sé si se debe a cualquier cuestión, imagino, interna de su gobierno, que es autónomo en Portugal. Pero lo que nosotros queremos reforzar es que tanto los gobiernos que han estado del PP y del PSOE siempre hemos mantenido el apoyo hacia ahí. Y ahora lo que hay que hacer es un buen esfuerzo también con los conservadores en Portugal, que eso quien tiene representación tiene que hacerlo, con vuestros compañeros en Portugal, para que entre todos los partidos sigamos dando indicaciones y apoyando, porque al final todo el mundo tira por un lado y por otro, entonces no podemos entender que los intereses que sean puntuales puedan condicionar bueno, lo que es una estrategia de futuro. Las elecciones, tenemos elecciones ya, pero tenemos un termómetro en Andalucía, que a ver qué ocurre en Andalucía, que tenemos un termómetro en España, porque si no se aprueban los presupuestos, pues hay una posibilidad de que se adelanten elecciones. Yo soy de los que creo que no se van a adelantar elecciones porque a Pedro Sánchez no hay quien lo saque de la Moncloa, ni con agua caliente, ni con agua fría, ni despegándolo de allí. Él ha dicho, esto aquí hasta el año 20. Ocurra lo que ocurra, él no se va de allí. Sobre todo con los dos o tres que tiene como Iván Redondo de consejero. Pero vamos a esperar. Ahí estamos. Y sobre todo, la crispación que tenemos en este país, en el Parlamento y en los parlamentos. Una cosa es
que se hable, se discuta, se diga las cosas más o menos fuertes en el sentido dialéctico. Pero los insultos no caben en ningún sitio y se están insultando. ¿Qué ocurre, Clara, Teresa y Francisco, aquí en Extremadura? ¿Cómo están las elecciones por parte, por ejemplo, de Podemos? Pero en las elecciones autonómicas ya sabemos quién va. Sí. Y en las locales no tenéis ni idea porque tenéis primarias, ¿no? Claro, tendremos primarias en las locales municipales, son en enero-febrero las primarias. Ahí se presentarán, se votará y haremos el mismo proceso. Y este proceso es previo, que es ahora, termina el martes que viene. ¿En las autonómicas ya las tenéis? En las autonómicas ya se está votando. Ahora mismo. O sea, que vosotros votáis continuamente, ¿eh? Sí. ¿Del PSOE ya está decidido? Nosotros, para que sea también público, tenemos cabeza de lista, que es Guillermo, para las elecciones autonómicas. Tenemos también ya aprobadas por las respectivas asambleas y confirmados los candidatos de las principales ciudades de Extremadura. Y a nivel local, aproximadamente el 80% de todos los municipios de más de 5.000 habitantes también. Ya tienen candidato. ¿Pero por qué hemos hecho los deberes tan pronto? Digo, porque generalmente el resto de partidos hará estas cosas en febrero, marzo, abril, cuando sea. Pues porque nuestra prioridad era poder atender las políticas de las personas. Hay muchas veces que en los procesos internos se pierde mucho tiempo y estamos gobernando y con esa responsabilidad que tenemos de gobierno decidieron los órganos del partido adelantar todos los procesos para que todo estuviera preparado y estuviéramos centrados en lo que tenemos que estar, en los presupuestos de las personas y atender la labor del gobierno. Nosotros, pues como bien sabéis, después de las elecciones andaluzas, el presidente nacional del partido tomó una decisión que hasta el día 2 de diciembre, que son las elecciones andaluzas, en la primera junta directiva, pues ahí se pondrá en marcha el mecanismo y antes del final de diciembre tendremos los candidatos autonómicos de todas las comunidades autónomas y luego por cascada irán cayendo todas las capitales de provincia y las entidades. Nosotros estamos trabajando aquí en Extremadura en todas las poblaciones y tenemos avanzado ya pues cercano del 70%. Aquí en Mérida, por ejemplo, ¿qué? No, una cosa, y para no saberlo yo, que normalmente cosa, estoy bien informado, Fernando, una cosa no que hay tú, posibilidad de saber quién puede ser candidato del PP a la alcaldía de Mérida. Yo creo que está... Vamos, yo nombres te doy mucho, yo pero nada más que nombre. Fernando, yo creo que prácticamente está cerrado, para que lo que pasa es que esta vez no has estado rápido y no lo sabes. No está cerrado. Bueno. En Mérida... No está, está hecho el trabajo y está. Lo que no tenemos que cumplir nuestro estatuto como nos ha marcado en nuestro nuevo presidente. Entonces no podemos hacer. Yo te digo a ti que en Mérida el PP no ha cerrado el capítulo de quién es el que va en la candidatura. Están haciendo los trabajos, Fernando. Están haciendo los trabajos necesarios para hacer una gran candidatura que devuelva. Vamos, yo te digo hasta la lista de los que hay, los que tiene Monago y Fernando Manzano para hacerlo. Pero de eso hay algunos que ya están borrados y otros que no saben si irán y cualquiera sabe. Lo más seguro es que cualquiera sabe. Aprovechar la tertulia para hacer una pregunta. No voy a ser malina, solamente es porque más o menos público en los círculos políticos el decir que el Partido Popular está esperando cuáles son los resultados en Andalucía para elegir también a las cabezas de lista en las autonómicas. Entonces, yo no sé. No, pero ¿qué opinión tenéis vosotros? Si eso te lo he dicho yo, que hasta el día 2 de diciembre, porque es una decisión del presidente, que hasta el día 2 de diciembre no se nombraba ningún candidato. Entonces Monago ahora no está revalidado como líder regional. Bueno, líder regional es el líder regional. Pero no, hasta el 2 no sabéis si se va a presentar las elecciones o no. Se va a presentar seguro. Sí. Solamente quiero... Se va a presentar. Bueno, Monago está seguro y está. Que el PSOE no quiere que se presente Monago, seguro. No, yo... Como lo ganó una vez. Preferimos que se presente, sinceramente. Sí. Pues muy bien, que se presente lo que quiera. Pero a Monago se presenta. Pero ten cuidado, que ya os gano una vez. Pero preferimos que se presente. Porque una cosa es ganar otra vez y otra cosa es poder quitar de la memoria colectiva de las extremeñas y los extremeños ciertas cuestiones. Claro, y una vez comparado, cuando una gente puede comparar un gobierno y otro gobierno, ya. Al final ahora sí que puede decidir. Y se verá. El 26 pues, ¿qué de mayo? Pasará? Claro. Vamos a ser adivinos ahora. Venga, vamos a ser adivinos. Sin tener la bola. ¿Qué pasará en las andaluzas? Están dando las encuestas como que va a volver a ganar Susana Díaz, pero supongo que va a haber un cambio y realmente no va a haber, creo que no va a haber ninguna mayoría. O sea, va a ser un parlamento bastante mixto.
de muchos grupos políticos diferentes. Y algunos grupos políticos darán más sorpresa que otros, pero quizás base es el panorama, encontrarse un Parlamento andaluz sin una mayoría para gobernar y luego no sé hasta qué punto llegan al nivel de crispación para que puedan hacer acuerdos de gobierno, pero pues ahí está. El otro día estuve viendo un debate y me gustó el debate. Me gustó el debate porque se dijeron las cosas fuertes y demás, pero fue muy moderado en la televisión andaluza y estaban los cuatro partidos representativos, el del PP, el del PSOE, Sanadille, y la de Podemos y la de Ciudadanos, el de Ciudadanos. La verdad es que se dijeron cosas fuertes allí, pero delante de la más absoluta educación, se dijeron cosas muy fuertes, sobre todo con la corrupción, ya se sabe. Y ahí se sacan, sobre todo la corrupción, se saca rápidamente absolutamente todo. Parece ser que el mayoritario va a ser el Partido Socialista, pero en las elecciones me decía un alcalde hace muchísimos años, Fernando, la mejor encuesta es cuando se abren las urnas y se cuenta. Eso está claro, Fernando. Eso es evidente. Yo creo también que los andaluces necesitan un cambio de régimen, 40 años de gobierno, 40 años gobernando el mismo partido político, nada más que por un poquito de regeneración democrática podría venir un cambio. Yo creo que los andaluces esta vez van a apostar por un cambio sin mayorías absolutas, un cambio que se tenga que juntar varios partidos para poner un nuevo gobierno en Andalucía para poder sacar de la lacra que está sufriendo Andalucía, que tenga la tasa de paro más alta, que tenga con el motor económico que tiene que ser Andalucía, con más de 8 millones de habitantes y que tenga esté lastrada de esta manera, pues creo que un cambio, creo que los ciudadanos andaluces van a apostar por el cambio. Estoy completamente seguro. Hay una cosa que vosotros no sé si sabréis, yo por la experiencia, que el que ha votado un partido es muy difícil que vote después a otro. O sea, es una forma de pero bueno, las personas que votan no salen por generación espontánea debajo de las piedras. Hay cambios en los votos de gente. O sea, eso se está dando y lo estamos viendo. O sea, se está perdiendo votos por parte del PSOE, se está perdiendo votos por parte del Partido Popular, se crean nuevos partidos, o sea, está claro que cambios en el voto sí que hay, aunque la mayor parte lo estén manteniendo fijo, pero cambios sí que hay. Decía Fernando sobre las elecciones andaluzas, yo lo que deseo, pero para los andaluces, los de Castilla y León y nuestro grupo, es que tengan gobiernos estables, evidentemente que ganen los compañeros de Andalucía. Al respecto del comentario de utilizar la palabra régimen, como hacía Luis Francisco, para hablar del gobierno andaluz, a mí jamás se me ocurriría decir que Herrera en Castilla y León tiene un régimen, porque me parece que es una falta de respeto a las instituciones democráticas, a la Constitución, me parece una falta de respeto el que utilicéis la palabra régimen, régimen el de la dictadura, el de lugares donde no hay democracia, pero precisamente en Andalucía la presidenta Susana Díaz ha demostrado que es capaz de hablar y negociar con todos los partidos, porque de hecho ha tenido presupuestos todos los años, igual que ha tenido Extremadura con Guillermo, ha hablado con toda la gente para dar estabilidad al gobierno. Cosa distinta es que cada uno en su campaña lo enfoque hacia donde quiera, pero ¿que ganará el PSOE de Andalucía? Yo creo que sí. Ahora, lo que lamentaría totalmente es que se sometiera a las comunidades autónomas al mismo estrés que se sometió por parte de Podemos Andalucía en las anteriores elecciones, y es que a los gobiernos hay que darles estabilidad, porque si no, un mes, dos meses, tres meses en los que no hay gobierno autonómico formado, evidentemente es un problema. Yo espero que ganen por mayoría absoluta, pero si no fuera así, que nos acordemos también cuando hablemos con los partidos para formar gobierno de que los ciudadanos merecen estabilidad, porque mientras que las instituciones no se conforman y los ejecutivos no están, al final el tiempo que se pierde se está perdiendo para los ciudadanos. Menos mal, suscribo y firmo debajo de lo que ha dicho tú, María Teresa, pero aplícalo al gobierno de España, la inestabilidad que está generando, los problemas que tenemos en la economía, la inversión extranjera que se está parando, todo por tener un gobierno que está cautivo de cuatro golpistas y de cuatro asesinos como son los miembros del Partido
vasco de Herri Batasuna. Fernando, si me permite, muy ligeramente. Yo te permito. Vale, vuelvo, no, pero lo digo porque hay cosas que son muy fuertes. Volvemos otra vez por parte del Partido Popular a faltar el respeto a las instituciones y a la Constitución. Tantas banderas y tantos gritos de que hay que respetar a la Constitución cuando estáis hablando de golpes de Estado de Pedro Sánchez, de no sé qué, de no sé cuánto. Pedro Sánchez es presidente legítimo porque los representantes. Perdona, los representantes del pueblo, que fueron la mayoría de las Cortes, decidieron que un gobierno corrupto, en vena, condenado, como era el del eso Partido Popular, había que sacarlo. Eso no lo podéis cambiar. Eso es incierto. Es presidente legítimo. Dime dónde dice que un gobierno, dónde ha dicho alguien que es un gobierno corrupto. Hay eso una sentencia que condena al Partido Popular. Hay mentira. Una sentencia que condena al Partido Popular por haberse estado financiando. Yo no eso quiero recordar mentira. Lo que saben todos los ciudadanos, pero no podéis hacer una revisión de la historia. ¿Está ahí? Pero si el único fuiste partido que está realmente condenado por financiación ilegal es el Partido Socialista fuiste, Obrero no, Español. Perdona, ¿sí? Fuisteis expulsado de las Cortes, fuisteis expulsado del gobierno de España porque fue un partido condenado por corrupción. El primero no. en España. ¿Y por qué? El primer partido si en la España primera vez, sí, eso es mentira. No eso es mentira. ¿Cómo va a ser que somos el primer partido? El primer partido expulsado. ¿Y el caso Filesa qué era? Nosotros tuvimos condenado. El problema. ¿En qué año fue? En el año 80, en los años 80. ¿Y cuántos fueron afectados del gobierno? Madre cero, mía. Fue un gerente. ¿Qué? Y vosotros habéis tenido 12 ministros de Aznar ¿dónde, condenados. ¿Dónde? Pero vamos a ver, ¿dónde está 12 eso? 12 ministros ¿dónde de Aznar está condenados. Eso? ¿Quieres ¿dónde que está? Hablemos de la corrupción? Vamos a hablar de la corrupción. Hay una sentencia ¿vaya que dice que el Partido Popular tenía financiación ilegal. Hay una no, sentencia no, eso clarísima. Es mentira, eso es mentira. La sentencia no es la sentencia que dice salió. A título no, lucrativo no. de 125. ¿A título lucrativo qué es? 125.000 euros que dice que un juez que es a título lucrativo. Claro que es a título lucrativo, eso es corrupción. No, eso no es sentencia. Pero es flipante, ¿cómo lo podéis negar a mayor? Si abierto, si en todo caso, tendría que dar un poco de vergüenza. El problema vergüenza, es que el chorreo por los juzgados va a seguir sí, para el Partido sí, Popular sí, si no, sigue abierto. Pero vamos, por eso ¿cómo te digo yo, hay que tener que poca si vergüenza, quieres, María Teresa, perdona, de que tienes sentado hablando, en el banquillo a los dos presidentes del Partido Socialista de España? ¿Respeta a los socialistas? Manolo Chávez y Pepe Griñán. Respeta la justicia. Está, y ahí hay cuatro o cinco ministros respeta también. La justicia. Pero mira, si te digo una cosa, o sea, es que no entiendo. Si aquí no hay nadie que se quiera tener alguito de respeto que justifique la corrupción, yo lo único que te digo es que respetemos la justicia y vosotros ya habéis tenido sentencia. Ya habéis tenido sentencia. Entonces, ¿tú quieres que a ti alguien te robe? Jamás. Y los que estamos aquí queremos que alguien nos robe. ¿No te duele más que salga un caso tuyo? Que el que salga de nadie. Pero que sí, dale, pero, hombre, lo que no puedes decir, lo que no puedes decir es que es mentira que existe una sentencia, una de las que vendrán, pero, que ha ya provocado. Ya estamos adelantando. Que ha provocado. Ya estamos adelantando. Es que está saliendo. ¿Por qué no está saliendo? Que no, mira, que por mucho que repita vendrá, una mentira, no se va a convertir en una verdad. Esto no ha terminado para María el PP. Teresa, que no. Pero que esto no ha terminado estás confundiendo, para el PP. Estás confundiendo. Yo creo que este tema, vamos a ir a otro más caliente. Te confunde. Ya que está calentito esto, pues vamos a calentarlo más todavía. Bueno. Ayer fue el aniversario de la muerte de Franco, 43 años me parece. Y yo creo que en la vida se habla más de Franco que ahora. En la vida. Ya nos habíamos olvidado de Franco. Estaba en el Valle de los Caídos allí, iba de vez en cuando alguien nostálgico que ya de mucha edad. Yo tenía un amigo que ha muerto hace poco, que no faltaba ni un año. Pero ya aquello, estamos hablando de aquellos nostálgicos, ya están en 90 y 90 y tantos años. O sea que ya prácticamente. Bueno, pero ahora ya ha salido a la palestra de que hay que sacarlo. Bien. ¿Y ahora dónde enterrarlo? Es decir, que aquí tenemos el lío padre. ¿Cómo veis la cosa de la exhumación y del sitio? Y hay una cosa que no soy capaz de entenderla. Y lo digo de verdad. A mí me parece que se saque, pero que se entierre donde le da la familia, como todo el mundo. Que dicen que esta gente no puede ir porque es un dictador y no se le puede hacer apología de la dictadura. Me parece bien. Pero a los asesinos etarras tampoco se lo hagan. Que lo están haciendo. O sea, es que a ver si no se puede una fundación Francisco Franco, legalizar me parece bien, que no se legalicen partidos etarras, que se están haciendo.
¿Cómo lo veis eso? Clara. Siempre empiezas conmigo. A ver, el tema este ya tenía que haberse hecho hace mucho tiempo. Está bien que se esté haciendo ahora el tema de la exhumación y de que ese lugar no sea un lugar de culto y de exaltación del fascismo y de todo lo que supone la dictadura de Franco. Si trasladamos al general Franco a la Almudena, es posible que se convierta la Almudena en otro sitio donde la gente vaya a exaltar al dictador y esto, ¿no? Entonces creo que se está haciendo bien con intentar que no termine en la Almudena y creo que hay que sacarlo de ese sitio. O sea, la exhumación de Franco ya es una cosa que viene de tarde y que hay que hacerlo ya. Pues nosotros pensamos desde el PSOE que el Gobierno de España está haciendo lo que se debió de hacer antes, que son ya 40 años en los que se están rindiendo honores en un lugar que es patrimonio del Estado y de todos los españoles a un dictador. Pensamos que hay que dar cero honores a los dictadores y también pensamos en que, ¿por qué no hablamos de los presupuestos de la Junta, que es preocuparse de las personas, Fernando? Que era lo que veníamos también. Porque parece, porque creo que las prioridades están en las personas y al final entramos en ese círculo de interés que hay de estar girando siempre en torno a los mismos temas que son importantes porque tocan la fibra. Tú sabes que nosotros hemos hablado en nuestra tertulia muchas veces, pero creo que nos debemos preocupar más por las personas también y hablar de los presupuestos de la Junta de Extremadura y lo que van a hacer los impuestos. Que aquí el único que ha sacado lo de Franco es el Partido Socialista, ¿eh? Que es el que representas tú, pero en la tertulia que nadie ha levantado. En la tertulia quien manda soy yo y digo los temas. Pero íbamos a hablar decir de que habéis vosotros los socialistas los que habéis sacado pero, a Franco, hombre, no nosotros. Claro, pero es que además había que sacarlo, pero en la tertulia yo creo que íbamos a hablar de los Felipe presupuestos. González y hubiéramos terminado esto. A hablar de los presupuestos, creía. Los presupuestos tiempo. Hablaremos cuando crea yo conveniente. Bueno, pero no eso, me pida los temas que hay que tocar en una tertulia. Pero es que lo traíamos preparado para hoy. Porque María Teresa también. Pero es que hay muchas veces que salen a situaciones en un momento determinado, y a mí lo del presupuesto lo puedo hacer la semana que viene, pero lo de Franco no, y yo tenía ganas de hablar de Franco. Pero si hay, ¡qué caramba! ¿Qué novedad hay ahora para sacarlo de Franco? ¿Eh? Que ayer fue el 20 de noviembre. Ah, vale, pero eso no es ninguna... Claro, que ayer fue el... ¿Qué te parece? La opinión que nos quedan 2 o 3 minutos nada más. La decisión que toma el gobierno, que son bombas que saca él de artificio para de no hablar del paro, no hablar del problema de que no tenemos presupuesto a nivel nacional, se acuerdan siempre de Franco. Lo que queremos es que lo saquen cuando quieran. Cuanto antes, mejor. Porque una vez ya que esté él, se lo den a su familia y esté donde tenga que estar, ya es un problema menos para todos los españoles. Porque creo que a la gente, al pueblo, a los españoles, a la mayoría de los españoles no les interesa eso. Estamos a otras cosas. Y confirmo con otros compañeros de que hay que hablar de las cosas que realmente le interesa a la gente, que son los presupuestos. Estos presupuestos fantasmas que ha presentado la Junta de Extremadura, cuando se sacan millones ahí de... o sea, bajan todos los ingresos, bajan todas las aportaciones del Estado y los presupuestos de la comunidad autónoma suben. Desgraciadamente, pero nuestros nietos... El tema prioritario del próximo... La tertulia va a ser... Sí, pero que no podemos dejar tampoco una posición que es totalmente falsa, una opinión muy respetable, pero falsa con los datos. Sabes que es el presupuesto con mayores importes para inversión y para las personas de la historia de Extremadura, ¿vale? El de mayor importe y donde si no van se ejecuta, 7 euros si de cada 10 si para políticas sociales. 10 para 7 euros de cada 10. Si por eso diez, es diez importante. ¿Ya hay vosotros los presupuestos? Nosotros estamos trabajando con los presupuestos para ver si podemos meter nuestra propuesta, que no la han aceptado en las primeras negociaciones de esto, y vamos a intentarlo por enmiendas parciales y vamos a ver si sale adelante. Estamos por trabajarlo porque creemos que se piden que son imposibles. No creo que sea tan imposible el proyecto de empleo porque solamente cambian algunas cosas. Nos engañaron a nosotros el primer año, nos engañaron el segundo año, os engañaron a vosotros el tercero, y si vosotros pactáis con ellos los cuartos, os engañarán otra vez. Pero eso no es justo. A ver, eso es verdad, María Teresa. No, no es verdad. No habéis cumplido ninguno de los acuerdos que habéis llegado con el Partido Popular y con el Partido Podemos. Eso no es así. Ninguno. Hemos conseguido hacer tres presupuestos con grupos políticos diferentes. Engañando, hombre, con juego de trinero, con juego de cartas. Hombre, no. Ahora lo conoce ya como característica. Va a parecer que estamos en un bar jugando a los dados en vez de una tertulia, hombre, no digas eso. Es que es así, es que es así. Hombre, no, hay que ser serio. Es que es así. Hay que ser serio, sí. Bueno. Que bien en Es Radio o en Televisión Extremeña, porque para eso estamos aquí, pues tocaremos el tema,
María Teresa, de los presupuestos. Muchas gracias. Pero hay temas que es que muchas veces sale a relucir. Decimos que el próximo lunes, el próximo miércoles, perdón. Pero tú imagínate que pasado mañana o al otro sale diciendo Pedro Sánchez que adelanta las elecciones. Pues acabaron los presupuestos. Pero que las personas que nos escuchan o nos ven dicen, ¿y de lo mío qué? Por eso te apuntaba mañana, yo. ¿Tú crees que la gente, esto de los presupuestos, le importan los números a la gente? Sí, a las personas que no tienen empleo, a los que necesitan dependencia. Le importa mucho eso a la gente. Los presupuestos le importan a los políticos y en general por la situación. Pero como noticia a la gente del pueblo, pregúntalo en la calle qué son los presupuestos. Verás lo que te dice. Que 40 de ultraderecha se manifiesten en Madrid. Muchas gracias. Desearlos a todos ustedes una feliz jornada. Y hasta el próximo lunes, que vamos a tener un personaje aquí, si Dios quiere, que es impresionante. Se llama Francisco Crespo Mogollón. Este hombre va a cumplir ahora 90 años y se ha pasado cerca de 50 en un tren, como fogonero y como maquinista, con carbón y con diésel. Ese sí que sabe de trenes, más que nadie. Muy buena y hasta el próximo lunes.